look so surprised, human? My arrival was foretold. Muy buenas aquí, gamers, a los mandos. Estamos en todos los mejores, una partida con Monkey King. Yes, baby. Yes. Solo un Geomon, así que... Qué pesadilla, Dios mío. Esto es un pub, tío. Vale, bajo jungla, perfecto. Yo he marcado la safe lane por si acaso. Pero bueno. Bueno, a ver, este hombre, vamos a ver qué es lo que tiene. Pues primera habilidad que ya nos viene subida es la F, que es la transformación. Si nosotros sacamos F, nos transformamos. Que no soy una runa. Tenemos un desconectado ya, madre mía. The battle begins. Vale. Pues a ver, podemos subirnos dos cositas aquí. La pasiva, que normalmente va muy bien para... Por si pasa lo que sea, para regenerar vida, cuando va a hacer los tres toques, como ya analizamos en el parche. Podemos subirnos la W, que es para subir a los árboles. Para dar visión, que siempre va bien. Para que Puch no venga a gankear. Voy a subir la pasiva seguramente. Sí, vamos a subirnos la pasiva si lo harraseamos un poquito. Watch out. Vale. Watch out. Estoy farmeando, tío. No te metas con... Vale, ya tenemos level 2. Pues a ver, ¿qué vamos a hacernos primeros? Lo primero que vamos a hacernos es unas botellas. Hoy va, lo fallé. Vale. Pues bien, de momento no ningún problema. Uy. No. Time to pick a fight. Venga, se lleva dos pasivas puestas. Lo bueno que tiene este héroe es que si lo luchas es como... Es muy parecido a Ursa. Cuando le salta la pasiva, es prácticamente inmortal. Así que es lo bueno que tiene este héroe. Vale, tenemos botas, así podemos chasear bien. ¿Seguro que quieres hacer esto? Venga, a casa. Vamos a intentar robar un poquito de vida. No, lo perdí. Vale. Vamos a subirnos la pasivita para poder pegar más fuerte. Vaya por Dios. Vale, pues este héroe, lo bueno que tiene es que el early game lo tiene muy fácil de ganarlo. Es un héroe bastante intuitivo. Que dentro de lo que cabe no... Cuidado, compañero. ¿Sabes quién soy?
Lo bueno que tiene también es que los last hits son bastante fáciles. Tiene bastante daño base. Vaya por Dios. Hablando de las hits. Sí, es LOL. Vale, estamos farmeando bien dentro de lo que cabe. Uno que fallemos no pasa nada. Venga, a casa. A dormir. Podríamos intentar hacer algún ganqueriño. Lo bueno de la W es que no cuesta maná. ¿Tienes manás? Sí. Venga, caja. Y sí. Pues está muy roto este champion. ¡Estupendos! ¡Yépale! Vale, no hay nadie por aquí. Una. Vale. Yes. Yes. Vamos a poner un poquito de aquí. Lo bueno es que tiene bastante regeneración de vida dentro de lo que cabe. Yoink. Missing bottom. Me voy a ir a base. Aunque bueno, podemos intentar luchar aquí. No. Bueno, lo intentamos. La regeneración de vida. Necesitamos. Yo creo que este héroe necesitaría un poco más de. Un poco más de movimiento por mi parte. Pero bueno, oye, llevamos 3 kills, no pasa nada. Summon the will to defend your top tower.
Bueno, una vez hagamos el eco sabre, nos vamos a hacer una desolator. Let me catch my breath first. Hope we find trouble. Here I come. Here we go. Hmm. I'll go where the action is. Whoop, vale. Let's get a move on. Denied. They can't stop me. Nada, nada. Dominating. Yeah. Yes. Vale. Yes. A golden thread. Mm-hmm. Taking the high ground. Vámonos de aquí. Damn it. No. Mega kill. Bueno, lo mismo que hemos hecho que Storm Spirit FD, ¿eh? Así que está bien. No pasa nada, señores. This is win. ¿Qué le está pasando a Dota, tú? Vale. I'll show them why I'm called king. I journey forth. Bounty. Vale, activamos la fuentecita. Pegó 100 de por golpe, tú. Lo bueno es que así lo ralentizo y así puedo pegar mejor. Oh, qué lástima. Bueno. Vale, pues vamos a seguir farmeando, que es lo que tenemos que hacer para conseguir ese eco sabre. Con la jungla eso va bien, porque así lo ralentizas. Y eso es lo que te llevas. You can see everything up here. Where to? Get here. No, pero no me lo toques. Look lively now. Your middle tower is under attack. What are you, amateurs? Ha fallado los dos, tú. I'll go where the action is. Keep it coming. Vale.
Lo bueno es que das visión a todo el equipo y eso, pues, quieras o no, es súper bueno. Vamos de aquí, aún nos van a matar. Summon the will to defend your top tower. Oh look, they found the button. Radiant structures have been fortified. Your top tower is under attack. Show me what you've got. Oh. Ay, es que este tío es muy malo, tú. ¿Por qué me...? Estás muerto, compañero. Y yo no te puedo salvar. ¿Por qué me lo encierra, tío? Es que lo que permite es que el otro pueda castear habilidades mientras nosotros estamos esperando. Es que es lo único que haces. Tendría que haber casteado la Q para poder meterle los tres golpes. Mea culpa. Mea culpa. LOL, se ha esquivado toda la ulti. Venga, hasta luego. Venga, que me queda ya muy poquito. Vale, vamos a despushear esto. No vi a esos dos, los vi tarde. Los vi cuando ya estaba por el segundo golpe. Ay, qué mal estoy jugando, ¿no? Hoy. Jugaba antes una partida con Puch y no me ha... No sé. Con Puch lo he hecho medianamente bien, pero con este hombre estoy jugando muy mal, tú. Mira que hemos empezado bien, ¿eh? Porque hemos empezado con una doble. No tengo reserva. Ah, mira, sí está aquí. Digo, ostras, antes estaba aquí. They can't stop me. I'll go where the action is. Monster kill. No. Otra vez me ha hecho lo mismo, tío. Bueno, menos se me llevó el assist. Es que así no voy a ayudar otra vez, tú. Sabiendo que pasa esto.
Your bottom tower is under attack. Vale, vámonos de aquí. Very well. Me he olvidado de subir el talento, tú. Do you know who I am? No, help. Tú, tío. He intentado tirar la Q, pero me ha stuneado el Puch. Ahí lo he hecho muy bien, Puch. ¿Qué tiene ya este, no? No, es que todavía no tiene Bloodstone, la debería tener ya, ¿cómo va? Tiene la Orchid, ¿no? Sí. Soy más partidario de hacerme, y más si vas fit, de hacerme la Bloodstone que la Orchid antes. Pero bueno, claro, hay que tener en cuenta de que hay un silencer enemigo en el equipo. Entonces, pues, ahí también tienes que entender eso. Vale. Pues bueno, chicos, esto es todo. Nos han carrileado la partida, la verdad. Ese Storm Spirit lo ha hecho bastante bien, la verdad. I'll go where the action is. Here we go. Get over here now. Elements. No. Double kill. Toma. Doble. Headshot. Me pensaba que era el Wraith King, tú. Push, push, que están todos muertos. Vale, vamos a subirnos aquí. 20 de attack speed, chaval. Venga, hasta luego. Siguiente talento, ¿cuál es? 20 de movement o 275 de health. Cogería la health, sencillamente. Más que nada por... Porque ya pega suficiente con lo que tengo ahora. Mío, pegar todos al mismo barracón, tú. No. They can't stop me. Ya con el eco sabre, chaval, la pasiva va a ir. Vale, vamos a pushear. Hostia, cuánta pasta, tú. Vamos a hacernos la de eso ya. ¿Por qué Desolator? Pues porque añade daño. Muerto, señor. A golden thread. They odds, bumpkins and gadzooks. The enemy's top tower has fallen. No te pegas de aquí. Me voy. Let's go. Que fuercen TP. Yeah.
No, pero siempre hace lo mismo, tío. Qué pesadilla de pavo. No. No llegamos, tú. Bueno, vamos a intentar cortar la línea de creeps. Esto de aquí. Vale. Let's move. Saca menos de árbol para que no juque este hombre. Taking the high ground. Here we go. Here I come. Ready for anything. Dame vida. Okay. You disgust me, Pudge. Déjame coger vida. Buen hombre. Vale, voy a coger la de su auditoría. Vale. Venga, vamos allá. Lo bueno de la eco en este hombre es que te aumenta las cargas. Y haces, lo que haces es simplemente meter la pasiva más rápida. Vale, vamos a intentar pushear esto rápido. Let's go, let's go, let's go. Mío. I'll send you back to hell. No. No. Qué lástima, no le he podido meter el stun. Le llevo a meter el stun y se muere ahí, pero vamos. Storm doors in place. Shields are fortified. Ay, bueno, este no es divertido, al menos. Lo bueno que tiene es eso, que es divertido. Y que en early game mete, ya lo habéis visto lo que mete este en early game. Vale, vamos a coger esto de aquí. Madre mía, cómo chillan estas mujeres. Estas mujercitas. Vale, pues, ¿por qué cogemos el Basher? Pues para que no se nos escapen, porque ya ha habido varios que han salido por patas. Y eso no puede ser. Vale, el glifo está aquí, vale. Este hombre ya tiene Bloodstone, sí. Watch out. Hitea eso. Weaver. Si está a 2 de vida. 2 HP. Ready for anything. Vale. Voy para allá. Just a little longer. Vale. No one's catching me. Anyone don't hit them. No. Help. Estupendo. Vale, pues hemos cazado el Larda, ahí de milagro, de milagro.
Y me voy. Vamos aquí. Hemos hecho nuestro trabajo bien. Pues es divertido este héroe, lo único que está súper ok. Este en el siguiente parche, vamos, lo nerfean como vamos. Si es que no es normal lo que pega, tío. Si es que estamos a minuto 29 y me puede borrar a cualquier héroe, tú. Vamos, cúrame. Lo malo de este héroe es el cooldown de la Q. Es muy largo, pero bueno, también lo entiendo. Está súper OP la habilidad. Vale, pues nada, vámonos. Basher. No, me mató por greedy. 18 caras en el Steam Spirit, es que ya está, esto ya está. No sé por qué me tocan estas partidas, tú. Mala flop, they fall. The enemy's bottom barracks have fallen. You now have mega creep. ¿Se ha hecho un Dagon? Ah, no. ¿Y de quién es el Dagon? Te cargas, madre del amor hermoso. Eso ya es que eres inmortal, es Dios con Storm Spirit, con esas cargas. Tengo pasta, tío, qué coño. Venga, vamos allá. Y ya está. Ah, sí, pues sí que tiene. Dagon level 4, lol. Pues GG, señores. Pues el héroe no está mal, es divertido de llevarlo. Lo único que está súper OP. Es que eso aburre, tío. Si es que no tienes que hacer nada. Mata solo, sí. Ya está. Hemos ganado. Yo quiero probar una cosita. Si meto la ulti aquí. GG. Me llevan una doble la fuente. Very nice. GG. Pues nada, una partida con Monkey. No sé para qué lo quería. Si es que está súper OP, lo único que tienes que hacer es saltar y saltar y volver a saltar. Y eso que, bueno, no estaba farmeando mucho. También tengo que decirlo, que muchas cosas las he hecho así como, ¿sabes? Cuestionablemente. Pero bueno, vamos a comentar este Storm Speed, que lo ha hecho muy bien. Gráficas. Hemos ido, vamos, casi 60.000 de diferencia. Vamos a ver cómo lo hemos hecho así en el Quartz. Bueno, terceros, luego hemos saltado a quintos o sextos. Y bueno, luego hemos vuelto a subir. Con las kills, bueno, nos hemos mantenido terceros. Está bien, not bad. Bueno chicos, espero que os haya gustado la partidita. Y nos vemos, como siempre, en la próxima. Adiós.